¿Cuál es la primera impresión? Dime cómo es ese lugar. Solo miro luz. Muy bien. Dime cómo es esa luz. Sigue viendo violeta. Conéctate con esa luz. Conéctate mente a mente con esa luz. ¿Y cuál es la primera impresión que recibes? ¿Qué significa ese violeta? Miro como una silueta. ¿Y de qué es esa silueta? Como una persona. Una persona. ¿Y esa persona, esa silueta, es de hombre o mujer? ¿Cuál es la primera impresión? Es lo primero que te viene a la mente. No uses la mente lógica. Usa esa intuición que tienes dentro de ti, lo primero que te viene a la mente. Mujer. Mujer, muy bien. Vamos a ver quién es esa mujer que hace ahí. Conéctate con ella mentalmente, de mente a mente y corazón a corazón. Y cuando uno se conecta, recibe la información como si fueran los pensamientos de uno mismo. ¿Qué hace ella ahí? Un ser de luz Un ser de luz. y ahora brilla, es blanco. Cuéntame más. Dime todo lo que estás experimentando. Se mira como con destellos saliendo de su cuerpo. ¿Y qué sientes tú mirándola a ella? Paz. Pídele permiso para conectar con ella. A ver cuál es el mensaje que tiene para ti hoy. Quiere decirte. Que no tenga preocupación. ¿Qué más? Que tenga paciencia. ¿Y para qué necesitas esa paciencia hoy? Tengo que esperar. ¿Qué es lo que estás esperando? Recibir más luz. Recibir más luz. Y pregúntale a ella, ¿por qué
necesitas recibir más luz. ¿Para qué se usa esa luz? Para ayudar a mis hermanos. Uh-huh. Ayudar a la madre Gaia. Uh-huh. Está muy dolida. Cuéntame algo de eso. ¿Por qué decidiste ayudar a la madre Gaia? Porque en vez de amarla, la estamos destruyendo. ¿Y qué es lo que necesita la madre Gaia? Amor. Cuéntame qué clase de amor se puede dar la madre. Respetarnos todos. Respetar la naturaleza. No destruirla. ¿En qué manera la estamos destruyendo? Contaminación. Desforestación. ¿Y cómo es que una persona que no tiene ninguna autoridad para parar eso, cómo podemos nosotros ayudar a la madre Gaia, ya que no estamos en esa industria que lo podemos parar? Dando el mensaje a nuestros niños. Enseñándoles a querer la tierra, y no será muy tarde. Tenemos esperanza que esos niños cambiarán el mundo. Va a ser duro. Esos niños que vienen ahora, ¿saben que vienen con esa misión? Vienen con mucha luz. Pero vienen guiados por seres de luz. Y debemos ayudarlos. ¿De qué maneras podemos ayudar a esos niños de luz? Enseñarles a amar. A respetar. A querer la vida. ¿Y quién es el guía, Diva? El Padre, que es pura energía y pura luz. Estamos hablando con el Padre ahora. El Padre es pura luz. ¿Y lo está guiando? Solo miro luz.
mucha luz que baja del cielo. ¿Y qué tiene que hacer Iván con esa luz? Solo darla con mucho amor. ¿Me pudiera decir cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué vino Iván? Él quiere saber cuál es la misión, por qué vino aquí. ¿Le pudiera indicar a él o mostrarle ese lugar donde él habló con esos seres, esos guías, para identificar esa misión? Solo dar luz. Solo dar luz. Veo mucha luz. Mucha luz. ¿Y cómo es que él escogió esa misión? ¿Quién es él cuando no tiene cuerpo humano? Energía. Energía. Luz. ¿Y por qué escogió Iván ahora a venir a la tierra para dar su luz? ¿Cuál fue la misión? Ayudar al Padre. Mis hermanos. ¿Y en qué manera está él ayudando cuando él viaja por el mundo en este cuerpo? ¿Cómo ayudará a los seres? Canalizando la energía. ¿Lo hace naturalmente? Sí. Entonces, cuando alguien está con Iván, ¿qué recibe de él? Amor, energía, paz. Él me ha dicho que quiere saber cuándo va a volver. ¿Qué le quiere decir? Cuando la energía se fusione con la tierra. Mucha energía. Mucha energía. Entonces él va a seguir a recibir más y más energía para la tierra. Yes. Entonces todavía no le falta. Todavía le falta. El tiempo es corto. A mí me han dicho mucho que el tiempo es corto para muchos. ¿Me pudiera decir por qué? ¿Qué es lo que va a suceder en la Tierra? Cambios. Cambios. ¿Qué clase de cambios? Luz, solo veo luz. Solo ves luz. ¿Y entonces ese cambio que va a tener la Tierra es algo bueno para la Tierra? Para el Padre. Para el Padre. ¿Me puedes decir más de esto? El Padre quiere todos sus hijos.
¿Y este cambio cómo va a ayudar a los hijos? Dar amor. ¿Este cambio que viene es algo de la luz? ¿Es energía? Sí. ¿Y cómo es que esa energía va a cambiar a la Tierra? Hay que aprender a amar. ¿Esto, aprender a amar, es antes o después del cambio? Antes y después. Antes y después. ¿Este cambio de que hablas es algo físico? Espiritual. Espiritual. ¿Todo el mundo lo va a sentir? Muy bien. ¿Y ese cambio viene pronto o falta mucho? El tiempo no existe en la luz divina. Entonces no hay respuesta para eso. No existe el tiempo. No existe el tiempo. Muy bien. ¿Qué más me puede decir sobre la vida de Iván? ¿Qué necesita él saber? Esperar. Esperar. ¿Me pudiera decir algo sobre una experiencia que él tuvo cuando era pequeño, que vio naves? ¿De qué se trataba ese sueño? ¿Le puedes mostrar esa escena para entenderla mejor? Vida pasada y futuro. Ah. Entonces, ¿él tiene que ver algo con esas naves? Yes. ¿Qué tiene que ver él con esas naves? Energía. Energía. ¿Él estuvo en esas naves? Yes. ¿Y qué le pasó? Eligió esta vida. ¿Por qué? Para ayudar. Para ayudar. ¿Y esos los recuerdos de esa vida de las naves, es algo, un mensaje para él? ¿Un recuerdo? No olvidar. No olvidar. ¿Y qué es lo que él no tiene, no puede olvidar? Su misión de ayudar. ¿Algo pasó en otro planeta? Destrucción. ¿Dónde fue ese planeta?
eso fue en otra galaxia. Otra galaxia. ¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Qué tiene que recordar? No llegó la luz. No le dio la luz en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quiso cambiar? La oscuridad se la llevó. Se la llevó. ¿Se llevó su alma? El planeta. El planeta. ¿Y eso es lo que está pasando ahora con la Madre Tierra? Yes. ¿El que está aquí ha venido con otros? Yes. ¿Y están tratando de parar lo mismo? Yes. ¿Qué raza destruyó ese país, ese planeta? El ángel caído. El ángel caído. ¿Con todos los otros? Yes. Y él, siendo un ser de luz, ¿qué poder tiene él? Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. ¿Tenía más poder? Sí. ¿Y quién le quitó ese poder? El padre. El padre. ¿Y por qué le quitó ese poder? Porque estaba haciendo daño. ¿Y cómo es que si le quitó tanto poder, por qué sigue haciendo daño? Porque el Padre aún nos quiere. Aunque uno haga daño. El Padre es puro amor. ¿Y si esos ángeles que están caídos quieren volver al Padre, lo pueden hacer fácilmente? Ese es su deseo. Muy bien. ¿Y es posible que hoy podemos ayudar a algunos de esos ángeles? Yes. ¿Han venido algunos con Iván hoy que necesiten ayuda? Yes. ¿Y dónde están estos ángeles caídos? Están seguros. ¿Inseguros? ¿Lo trae él con él en su cuerpo? ¿O a su alrededor? ¿Cómo podemos ayudar a esos caídos hoy? ¿Podemos hablar con ellos? Quererlos. Quererlos. Muy bien.
Entonces vamos a pedir ahora que cualquiera de uno de esos seres que quieren volver a la luz, que se presente hoy para poder enseñarle cómo volver. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Muy bien. Déjame hablar con uno de ellos que se representen a los otros. Hermano, ¿puede expresarse ahora? Buenos días. Es muy oscuro. Muy oscuro. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí en la oscuridad? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y por qué es que estás aquí con Iván hoy? Es mi ángel guardián. Pero estás en la oscuridad. Es mi ayuda. Él te ayuda a ti. Yeah. Vamos a ayudarte más. ¿Quiere más luz? Yes. Quiero que mires dentro de ti y ahí vas a ver una luz bien pequeña. Dime cuando la veas. Yes. Y dime cómo te llamas tú. ¿Tienes nombre? Ariel. Ariel. Ariel, quiero que mires a luz y que uses tu poder para hacerla más y más grande. Esa luz es la luz divina del Padre. Esa es la luz de donde viniste tú. Quiero que amplíes esa luz hasta que te llegue a todo tu cuerpo. Siente cómo se amplía esa luz. Y dime lo que está sucediendo contigo. Quiero volver. ¿Ya te sientes de luz, Ariel? ¿Y qué le has causado a este hombre todo este tiempo? ¿Ha pegado a él? Dolor. ¿Dolor? ¿Dónde? ¿Dónde se ha sentido este dolor tuyo? Su vientre. Su vientre. Bueno, entonces, Ariel, quiero que arranque toda esa energía que tienes de ti, de su vientre. Y ahora puedes llenarlo de luz, que ya estás conectado con el Padre directamente. Ya eres ser de luz otra vez. ¿Cómo te sientes? Libre. Libre. ¿Qué quieres decirle a este hombre de lo que le has causado? Gracias por ayudarme. Respira profundamente, Iván. ¿Qué quieres decirle a este ser de luz ahora? Es mi deber. Muy bien. Mándale más y más luz a este Ariel. Y ahora quiero pedirle a mi arcángel Miguel que lo tome y que lo lleve directamente al Padre, a la luz. Y dime, Ariel, cuando has llegado, ¿qué sientes? Luz. Muy bien. ¿Hay alguien ahí? Los ángeles. Muy bien. Ariel, quiero que me digas si hay más ángeles que han caído. Yes. Muy bien, gracias. Quiero que lo pida que vayan contigo. Quiero que lo llames. Dile a ellos qué tienen que hacer para alumbrarse. Querer al Padre. Llámalo. Llámalo que venga contigo. Con mucho amor, Ariel. ¿Cuántos son que están pegados a él? Many. Llámalo, ya que tienes ese poder.
Llámalos a todo. Y voy a pedir a mis ángeles de la luz que la rodeen y que le den esa luz. Que les recuerden lo que tienen que hacer. Y dime lo que está sucediendo. Pedirle perdón a la madre. Dime cuánto están saliendo de este hombre. Muchos. Llámalos todo. Que este hombre no es la luz. Él solamente viene a venir la luz. La luz es el Padre. Vamos a volver a esa luz, a su hogar. Quiero que todos se llenen de esa luz dentro de ellos mismos. Que son todo de luz, se han olvidado. Le han dado mucho cuento que no son de la luz, pero sí son. Ya, ¿han salido todo? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Que la luz del universo lo acompañe todo. Muchas gracias. Y ahora pido a mi arcángel Rafael que por favor llene a este hombre de su luz sanadora de cabeza a los pies. Y dime lo que está sucediendo. Paz. Mucha paz. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Él dice que a veces se sentía con mucha rabia. ¿Esa rabia es lo que estaba sucediendo? Yes. Y ahora dile a Iván que se va a sentir. Tranquilidad. Él también me ha dicho que tenía muchos dolores ahora, antes, en su cuerpo. Dime a qué estaba debido a eso. ¿Tenía influencia ahí? Yes. ¿Y ahora? ¿Cómo luce su cuerpo? Bien. Muy bien. Muy bien. Él me ha dicho que él le gusta mucho la música indígena. ¿Por qué es? ¿De dónde viene eso? ¿Qué conexión recibe él de esa luz, de esa música? Lo hace volar. Vidas pasadas. Vidas pasadas. ¿Le pudieras enseñar esa vida de dónde es? Muéstrasela para que él sepa. De las nubes. De las nubes. ¿Esta es la luz, las nubes de color violeta? ¿O otra? Muchos colores. Muchos colores. ¿Y qué significa esa música? ¿Viene de ahí? Es música del corazón. Entonces, cuando él escucha esa música, ¿qué recuerdo tiene él? ¿Qué recuerdo tiene el alma? Sentirse libre. Él me ha dicho siempre que desde pequeño él siempre ha querido ser libre. Él se iba por mucho tiempo. ¿Por qué él siente eso dentro de él? Querer ser libre. Porque él es libre como el viento.
Y cuando él se iba solo, de pequeño, a los montes, ¿qué recibía él de eso? Paz. Cuando él recibía esa paz, ¿le estaba dando la luz a la Madre Tierra también? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Recogiendo. Recogiendo. ¿Qué estaba recogiendo él? Seres de oscuridad. ¿Y qué hacía con ellos? Ayudarles. ¿Lo estaba mandando a la luz? ¿Y él sigue haciendo eso ahora? Yes. Bueno, parece que se le pegaron mucho y no querían irse. Yes. ¿Cómo es que podemos en el futuro ayudar a estos seres en la oscuridad y que no se le peguen? No es su tiempo. No es su tiempo. ¿Qué significa eso? Hay más. ¿Hay muchos más? Yes. ¿Y dónde están? Close. ¿Podemos ayudarlos? Quererlos. Quererlos. Entonces, vamos a mandarle mucho amor ahora. Vamos a mandar a estos seres de la oscuridad mucho amor. Ponemos las mentes juntas y vamos a mandarle amor y mandarle luz. Y dime lo que sucede cuando le mandamos eso. No quiere. No quieren. ¿Por qué no quieren? Mucho odio y mucho rencor. ¿Y quién era el que tiene el más rencor, que no quiere irse? ¿Hay uno que es el líder? Yes. ¿Podemos hablar con él hoy? ¿Me da permiso hablar con él? No. ¿Por qué no? Necesita mucha ayuda. Queremos ayudar a este hermano hoy. Porque uno cuando tiene mucha rabia y mucho rencor, no se siente muy bien. Vamos a ayudar a este hermano. ¿Me permite hablar con él? Quiero que me permita decirle a este hermano que lo queremos, que el Padre lo quiere, y vamos a llenarlo a él con luz. Voy a pedir a mis arcángeles que ayuden con este ejercicio, que lo llenen a este ser de tanta oscuridad con luz. Voy a pedir a todos mis ángeles guerreros, los ángeles de la luz, que lo rodeen y que le pongan encima de todos estos seres una luz blanca, que ellos se sientan completamente llenados de esta luz dentro de esta malla de luz, y que sientan esa energía que viene directamente del Padre. Y vamos a ayudar llenarlo a todos de luz para que se recuerden quiénes son verdaderamente. Y dime lo que está sucediendo. Es helping. ¿Qué más? Llénalo de luz.
Vamos a pedir a esos ángeles que sigan llegando, llenando estos seres con luz blanca, la luz divina. Estoy pidiendo al Padre directamente que llene esta malla lleno de esta oscuridad de luz, que sientan tu amor. Y dime qué lo que sucede. ¿Qué sienten ellos? Es un líder, pero tiene miedo. Vamos a llenarlo más de luz, porque a ellos le han dicho muchas mentiras. Muchas mentiras. Esa mentira que el padre no lo va a querer, que no van a volver. Esas son mentiras que han dicho para controlarlos. Y esas mentiras no están llenas de amor. Y ahora vamos a seguir llenando esta malla de luz blanca, encapsulando todos a ellos en esta malla, para que sientan el amor del Padre directamente. Es muy grande. Sigue llenando, el Padre puede llenar todo de luz. Y dime lo que está sucediendo. Es changing color. ¿De qué color es ahora? Violeta, pero es... Still dark. Vamos a seguir llenándola con luz blanca. Estoy pidiendo directamente al Padre que mande esa luz tan fuerte con tanto amor para ellos, que se despierten y se acuerden quiénes son realmente, para que no tengan miedo. Cuando vuelvan a la luz, los otros ángeles los van a aceptar con mucho amor. Dime lo que sucede. Se van. Se van, muy bien. Dime cómo luce eso. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a que el Padre que siga mandando esta luz a esta habitación, hasta el cuerpo, para que se sienta completamente sellado con esa luz del Padre. Y dime ahora cómo se siente el cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde se siente? Can say. Estoy pidiendo al arcángel Rafael que por favor mande su luz a todo el cuerpo para que sane todo el cuerpo. Estoy pidiendo también a los ángeles médicos, los doctores de lo espiritual, que también ayuden para que empiecen desde la cabeza hasta los pies, llenándolo con luz y sanando todos los órganos, todo el cuerpo completo, donde han estado estos seres de oscuridad, llenándolo completamente de luz sanadora.
y dime lo que estás experimentando. Paz, muy bien. Muchas gracias, Rafael, y a los médicos. Y quiero que ustedes sigan trabajando con él mientras que él duerma todas las noches para que él haga su misión de ser la luz, que no se apague esa luz de ninguna oscuridad, que siga brillando. Y ahora, él quiere preguntar sobre sus chakras. Ahora que hemos trabajado con él, dime cómo lucen las chakras de él. ¿Hay alguna que necesita ayuda hoy? Todas. Entonces voy a pedir a la luz que empiece a alinear esas chakras. Estoy pidiendo al ser superior, a su no maestro. Yet. ¿Todavía? ¿Por qué? ¿Hay más trabajo? Yeah. Dime cuál es el trabajo que necesita él. Una más. ¿Hay otro ser ahí que necesita ir a la luz? Yes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? It's big. ¿Dónde está este ser? My stomach and my torus. Muy bien. Vamos a subir esa energía. Subiendo, 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 subiendo. Hermano, ¿puede hablar conmigo hoy? ¿Cuánto tiempo estará ahí con Iván? No. ¿Mucho tiempo? Yeah. ¿Y por qué mucho tiempo? Porque es luz. Es la luz. ¿Y es que estás buscando la luz? Yeah. ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre tienes? Anton. ¿Anton? ¿Anton, has tenido un cuerpo humano? No. Entonces, ¿de dónde viniste, Santo? De otra galaxia. Otra galaxia. ¿Y por qué viniste a estar con este hombre? Porque es luz. Es luz. ¿Y tú estás buscando la luz? Yeah. Entonces, Anton, me hace pensar que como estas mosquitas, los mosquitos por la noche que están buscando la luz, pero la luz es solamente un bombillo, no es la luz. Me imagino que has pensado que este hombre es la luz, pero solamente es un bombillo. ¿Entiendes eso? Él está con el Padre. Está con el Padre, desde ahí viene la luz de él. De ahí viene la luz para su bombillo. Pero tú mismo puedes estar en comunicación, estar en comunión con la luz. ¿Te gustaría eso? Yeah. Entonces, Anton, dentro de ti está esa lucecita. Quizás esté muy pequeña, pero está dentro de ti. ¿La puedes ver? De ahí viniste. Busca esa luz, Anton. Dime cuando la encuentres. Yeah. Muy bien. Ahora quiero que uses la mente, el poder tuyo para hacer esa luz bien grande. Bien grande. Y dime, ¿cómo te afecta esa luz cuando la haces bien grande? ¿Qué se sientes?
Bien. Yeah. Hazlo más grande. Hazlo más grande que te tome todo tu energía. ¿Cómo se siente, Antón? ¿Has visto que tú eres luz ahora? Yeah. Uh-huh. Entonces, Antón, quiero que desprenda toda tu energía de este hombre. No tiene que estar pegado a este bombillo ya que tú eres luz. Desprende toda esa energía. Iván, quiero que entre tu cuerpo y dime cómo luce esta oscuridad dentro de ti. ¿Cómo luce? Muy bien, entonces Antón, despréndete de este hombre y quiero que vayas directamente a la luz. El arcángel Miguel te va a acompañar. Y dime, ¿quién se encuentra contigo en la luz? ¿Quién está ahí? Muy bien, Antón. Que la luz del universo siempre te acompañe. Muchas gracias. Y ahora, Arcángel Rafael, por favor, llena ese espacio de tu luz, sanando todo ese área. ¿Dónde estaba Antón? Y ahora le estoy pidiendo al ser superior, por favor, pueda alinear sus chakras ahora. Dime qué está sucediendo. ¿Qué está sintiendo, Iván? Eso es bueno. Ese vacío se siente bien. Vamos a llenarlo de luz. Quiero que uses ese poder que tienes para conectarte directamente con el Padre. Y usa esa luz para llenar el cuerpo entero. Llénate de luz. Ya, hace mucho tiempo que ha estado llenado de esa oscuridad y ahora se va a sentir muy liviano. Y ahora, él quiere saber algo sobre su familia. Quiere saber si él tiene un mensaje para la familia. ¿Qué le quiere decir? No quieren escuchar. No quieren escuchar. ¿Cuál es el mensaje que quieres decirle para ellos? Respeten la vida. Respetar la vida. ¿Algo más? No comer muerte. No comer muerte.
Y por eso, diciendo que no comer carne, no comer animales muertos. Yeah. ¿Qué más? Esperar el cambio. Hay que esperar el cambio. ¿Y qué pasa después del cambio? ¿Habrá algún cambio? Pero Mucho amor. mucho amor. Después en cambio, ¿habrá mucho amor? Sí. Muy bien, gracias. ¿Y quieres darle un mensaje de esperanza para sus hermanos de luz? ¿Qué quiere decirle a ellos? Tengan paciencia. Que tengan paciencia. Nada más. Más unión. Más unión. Más amor. Más amor. Muy bien, muchísimas gracias. Él quiere saber de dónde es él, de dónde viene. ¿Le pudieras decir? ¿Es de los Pleiades? No. No. ¿De dónde es? Es un lugar donde es verde y violeta. ¿Este qué? Verde y violeta. Verde y violeta. ¿Eso es un planeta o un lugar? Es luz. Es luz. Por eso cuando empezamos, lo único que había era una nube de violeta. Entonces eres luz de ahí. ¿Esa luz es una frecuencia? ¿Qué significa el violeta? Esperanza. Esperanza. Dime, ¿Iván ha tenido muchas vidas pasadas aquí en la Tierra, la Madre Tierra? No. ¿Cuántas vidas ha tenido él aquí? ¿Cuánto? Dos. Dos. ¿Y esa una de las vidas es esta? Yes. ¿Y la otra? ¿Dónde era? Rusia. Rusia.
Él me ha pedido saber si puede hablar ruso ahora. ¿Es posible que él diga algo en ruso? No. Muy bien. ¿Y si él solamente ha tenido dos vidas aquí? ¿Qué pasaba en Rusia, en Rusia que era tan importante? ¿Cuándo fue eso? Los 1800. Los 1800. Muy bien. Dime, ¿tiene algún otro mensaje para este hombre hoy? Iván, ¿qué más quiere decirle? Porque no le mostraste ninguna de sus vidas de la luz, me imagino. Paciencia. Paciencia. ¿Eso es lo único que quiere decirle? Sí. Y dime por qué trajeron a Iván aquí a esta sesión hoy. Él estaba muy impaciente para venir. ¿Por qué lo trajeron aquí? Porque tenía que alivianarse. Tenía que aliviarse. Alivianarse. ¿Y lo ha hecho? Yeah. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me pudiera decir quiénes son los guías que están aquí hoy ayudando a esta sesión? ¿Cuáles son los maestros? Alan y Alanis. Muy bien. Y para mí, eso es Gabriel y Miguel. Yes. Muy bien. Muchísimas gracias los dos por su buena obra. Y ahora me pudiera decir si estamos listos. Hemos completado todo. It's still a long way to go. Ok, entonces no se va a morir pronto. Todavía le falta mucho. Ese es el mensaje. Muchas gracias. ¿Estamos ya listos? Yes. Muy bien. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a toda la ayuda que nos han dado la luz divina, el Padre y todos los arcángeles que han trabajado aquí hoy y los médicos espirituales. Wow. ¿Qué sientes? Uno. Dos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue tu viaje? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo se sintió todo eso? Wow. Muchos, ¿eh? Estaban pegados a ti como moscas en la noche. Recogiendo demasiados, wow. Y ahora tu cuerpo se siente ligero, ¿no? Wow. Entonces, ¿esto es algo que quieres compartir? Seguro que no. ¿Cuánto tiempo piensas que has estado en esto? ¿45 minutos? Una hora. Una hora. Te fue bien, ¿eh? No, pero se siente feo. Sí. Cuando lo viste. Sí. Esa oscuridad. Pero siempre con amor. Seguro.
Así es. Nos vamos a sentarnos para hablar un poquito, para contarle a todo el mundo cómo te fue la sesión. Ya. 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 ¿Cómo te fue? Bien, bien. Imagínate, bueno, tú. Cuéntame. Parecía una esponja yo. Una esponja. Bueno, dile a todo el mundo por qué viniste. ¿Por qué estás aquí? Para ayudar. Uh-huh. Ya. Yo lo que no entiendo es por qué estaba como brincando. Estaba brincando, ¿eh? Bastante. Bueno, era la luz, estabas así. No, es que todavía. Todavía, sí, eso se siente bastante. Y ahora, con eso, esas piedras te van a ayudar un poquito. Ese es Shanghaite. Bueno, ¿qué fue lo que experimentaste? ¿No tenías vidas pasadas? No, parece que no. No, dos, esta y una en Rusia. Uh-huh. Pero yo creo que la de Rusia sí fue, pero muy cortica. Ajá. Porque... viniste para experimentar un poquito y entonces te fuiste otra vez. Uh-huh. Cuando empezó esto, estabas en las nubes, esa luz violeta, color sí, violeta. Sí, todo ese, ha sido color violeta. Ese es donde, de ahí vienes. Vienes de ahí. Por eso lo viste. Cuando fuiste para atrás, fuiste a ese uh-huh, lugar. Y de regreso también. Ajá, entre y entonces... violeta y verde. Entonces viste a esta como una mujer. Uh-huh. Entonces, ¿quién era ella? Era tu guía, ¿no? O algo así. Algo así. Ajá. Y ahí empezaste a hablar. Uh-huh. ¿Cómo se sintió eso, hablar? ¿Venía solo? Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esa oscuridad? No es bueno. Ajá. No hizo seres de oscuridad tan grandes. Bien grandes, bien grandes. Y se demoraron un poco en irse, pero al fin... usamos toda la luz. No, sí, se fueron. Usamos la luz más grande que había. Esa es la más grande. Uh-huh. Todo el mundo estaba ahí ayudando. Y una parte cuando se fueron, es uh-huh. como si hubieran desgarrado todo así. Por eso, cuando preguntaste que cómo estaba. ¿Te arañaron todo? Estaba todo desgarrado. Ah, por eso tuvimos que entrar ahí y arreglar eso. Uh-huh. Qué malditos, ¿eh? Bueno. Pero se fueron ya. Es parte del trabajo. Uh-huh. Es parte. Pero te sientes ya aliviado. Sí. Muy bien. Viniste por una razón y te fuiste con otra. Uh-huh. La verdad, tenía mucho dolor aquí en la espalda. Ajá. Ya no tienes dolor. Y tenías otros dolores también en los hombros, ¿no? No, este de aquí sí, todavía está ahí. Pero estabas también... como, en la posición. Vamos a ver cómo vamos a seguir con esto ahora. Uh-huh. Entonces, esto es algo que tú piensas que es beneficio para otros. Yo creo que tenemos que poner mucho de nuestra parte. Uh-huh. Uh-huh. Para ayudar. Y esta cosa de que viene ahora, esa energía, es muy interesante. Porque ese cambio, hablaron del cambio. Y he oído eso en otras sesiones. ¿Qué es lo que tú sentías de este cambio? Mucha tristeza. Uh-huh. Mucho dolor. Uh-huh. La gente no quiere pensar. Uh-huh. ¿Y qué piensa que va a pasar? Que va a ser duro. Uh-huh. Uh-huh. Por eso hay que mantenerse en la luz. Uh-huh. Siempre con amor. Exactamente. Uh-huh. Y no comer carne. Y no comer carne. Eso es lo más importante que decía, no comer muerte. Uh-huh. No comer muerte. ¿Y por qué tú piensas que no se debe comer carne? Porque al padre no le gusta eso. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso es una cosa que en nuestra sociedad... es una cosa que desde siempre nos han dicho que hay que comer carne para estar fuerte. El ángel caído es el que creó todo eso. Uh-huh. Entonces, cuando uno no come carne, ¿qué se va a sentir? El cuerpo se alivia más rápido. Uh-huh. Y eso es lo que hace falta. Tienes una obra muy grande
en esta vida. Es ser la luz. Uh-huh. Entonces, cuéntale a todo el mundo qué es el ejercicio que tú haces con la Madre Gaia. Qué es lo que tú haces para ayudar lo a la Madre? Lo que debemos hacer para ayudar a la Madre Gaia es coger la energía del sol y reflejarla y pasársela a la Madre Gaia, a la Tierra. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de nosotros mismos la canalizamos, la pasamos por todo el cuerpo uh-huh. y la pasamos a la Tierra. Uh-huh. Que somos una parte muy importante. Uh-huh. Los humanos... Los tenemos que ayudar, si no nos ayudamos. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿entonces recomienda esto para otros? Seguro que sí. Bueno... Si quiere una sesión conmigo, yo lo hago en inglés y español. Puede ir a mi página albawineman.com o en español albaalonsohipnosis.com. Ahí está mi calendario de la fecha donde cuando estoy disponible. Por ahora hay que esperar muchos meses, pero ya cuando haga la cita, viene y hacemos una sesión. Uh-huh. Okay. Vale la pena. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video y ojalá nos veremos pronto. Chao. Chao. Bueno, ese abrazo tan rico.